Bienvenidos a un nuevo vídeo de Splatoon. Y hoy ha llegado el momento de acabar con el Inkling, chico. Con las misiones de su amiibo, no... no con el personaje, no me voy a travestir cambiándome al Inkling, chica, ni nada. O sí, no. Pero las ropas del amiibo de la Inkling, chica... imagino que solo se podrán usar en el Inkling, chica, ¿no? No tendría sentido ese uniforme de colegiala en un Inkling chico. Entonces, igual en algún momento tendré que travestirme y ser como casi cualquier otro jugador de Splatoon, porque la mayoría de hombres son tías y así va la cosa. En fin, ayer sí... ah, me lo van a anunciar, pero ayer lo supe ya. Sí, una noticia especial, ¿cuál? Dime, a ver. Un Splatfest, no me digas. ¿De qué puede ser el tema? Ya tenemos el tema, a ver. Sí, aunque ya lo sé, pero sí... un Splatfest de Halloween. Pero si hoy es 1 de noviembre. Esto no tiene sentido. Vale, dejo ya de sobreactuar. Cuando lo supe ayer era la 1 o las 4 de la tarde o por ahí. Me quedé... Me avisó de que había nuevo Splatfest, una amiga de un clan de Splatoon. Hola Luzma, tú ya sabes quién eres, yo te saludo. Y bueno, me quedé como, esto tiene que ser fake. Pero no era fake. Entré a la cuenta de Twitter de Nintendo y lo vi. Un Splatfest de Halloween que lo anuncian el día de Halloween, pero que va a ser una semana después de Halloween. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Es que Nintendo Europa, sois subnormales. Sois subnormales. Cada día se superan más a su propio retraso. Vamos, ya son los reyes del retraso. Pero es que es verdad. No todo es malo. El primer Splatfest que es un buen tema en Europa. El primero de todos. En fin, vamos a seguir. O sea que los calamares también creen en estas cosillas, ¿eh? Es que, por fin, un buen Splatfest en Europa. Metiéndose zascas todos los días estas dos. Vale. Y ahora las armas que llegaron también ayer. Un nuevo devastador. Lo de OP es a propósito, no digo OP por nada en especial. Y otro jode botones. Otro tintambor. Bueno, esto vamos pasando y... no sé qué iba a decir. En fin, a ver... ¿por qué me voy para aquí? Bueno, sí, voy a ver la estantería esta. Ya sé qué iba a decir. Que es que por fin un Splatfest que es el mejor de todos los tres que hay, porque en Japón ha sido dinero contra amor. ¿En serio? Ha ganado el amor, no sé por cuánto resultado. Y luego en América ha sido piratas contra ninjas. Y vamos, es que piratas han arrasado siendo poquísimos, porque eran 29% o algo así solo. Y han ganado aún así 59% de las batallas. Pero es que vamos, me he quedado flipando con lo pocos que eran los piratas. Y bueno, aquí tenemos para elegir, pero esto no me toca hoy. Siempre lo elijo el día del Splatfest. Así que ahí os quedáis. Y ya me voy sumergiéndome. No hay tinta, no sé por qué digo sumergirme. Anda, mira. Toma, mola. En fin, venga, que me entretengo. Y bueno, vamos ya a por las 4 últimas misiones del Inkling, chico. Por fin. Ahora, ahí lo tenemos. Y aquí estamos. Empecemos con el imprevisible sendero de interruptores. Las recompensas de dinero siguen valiéndome verga. Adiós. ¿Qué? Pues ahora sí. Vamos a escalar por aquí. Aquí. Ah, vale, ya. Empieza ahí. No es que haya camino invisible ni nada. Ya ni me acuerdo de la misión. A ver, aquí que me cojo. Porque tengo dos. Entonces tengo tinta azúcar y burbuja. Va, me quedo con la burbuja. Porque el tinta azúcar es precisión. Y yo en eso no voy muy sobrado. Voy a intentar no usar la burbuja, no necesitar usarla. Pues no, no necesito usarla. Adiós. Aquí no hay piedad. Por aquí no hay nada. Pues nada, escalar. Activo eso, a ver. Muere. Aquí ya me atacan de todos lados, ya me acuerdo ya. Una de las misiones que más me han gustado fue la de los francotiradores, creo. Oye, por hablar, no me acordaba que aquí hubiera francos. Digo la que es como en un entorno de campamento de Aruana. Vale, aquí te suicidas. Ese interruptor ya nos activa. Ah, pero mando un caviar de no sé dónde. Vale. Venga aquí a dar vueltas. Esto no es Super Mario Galaxy. Ojalá lo fuera. Quiero Super Mario Galaxy 3. Nintendo, ¿qué haces? Que no hace Nintendo 10. Aunque anunciaste que sí que vas a hacer. Vale, ahora ¿para dónde voy? Estoy perdido. Ah, que está ahí. Adiós. Es que aquí tendrían que adaptar seguramente algunas misiones que para así, para el rodillo, porque no puede disparar mucho, no tiene mucho alcance. Entonces seguramente tendrían que ajustar algo cuando pensaron en hacer misiones con amigo y con rodillo. Venga, venga, aquí tinta apisonadora que salen de la nada. Vale, tú mueres. No sé qué hay en la caja. Ah. Mierda, que me suicido. Total, ya tengo la burbuja. Estoy bastante dormido. Es domingo. Uy. ¿Cómo estoy con los suicidios, eh? Estoy aquí. Venid aquí. Venga, me la juego. Paso de estar esperando y media hora. Esta misión que era de disparar, claro, con el rodillo, se ha hecho más larga de lo que han sido las demás, pasándolas con el rodillo. Bueno, aspas en alto frente al batallón pulpo. Esta misión que tanto llegué a odiar. Me suicidé no sé cuántas veces. Y otras veces... De las veces que me suicidé, casi llego a morir no sé cuántas. Morí varias, pero casi muero otras tantas. Me las sudan las cajas, pero voy. A ver si... hay algo. Ah, no. Caviares. Bueno, voy a usar las bombas que las tengo un poco olvidadas. ¿Se suicida? Suicídate. Sí que se han suicidado, sí. No el que yo pensaba, pero se ha suicidado uno. Adiós. En medio. Metía todo el rato las bombas. Pero ¿cómo se supone que tengo que matar a estos bichos de mierda con el rodillo? Ole yo, ole yo. Me queda solo una vida. Muérete ya. Pero es que... esto es imposible con el maldito rodillo. ¿Qué mierda? La primera misión con rodillo que muero las 3 veces. Odié esta misión y la sigo odiando. No ha cambiado nada. Me la suda ya todo. Paso. Es que solo llega al primer control. Muérete ya. Estoy ya harto. Toma. Hora del tinta azúcar. A la mierda todo. Puso el tinta azúcar. Tanta vuelta para llegar aquí, claro que sí. La base donde sales está bugueada, no se ve bien desde lejos, no está programado algo. Déjenme subir. Bueno, ahora ya parece que va todo bien. Va rodado. Toma, chiste malo. Aquí no hay piedad. No mueren. ¿Qué asco me están dando los bichos estos? Muérete ya, hombre. Venga, date la vuelta. Jolín, que es imposible. Es que esto es imposible. Por fin, qué asquito de misión. Me suicido. Venga, saco. Esto hay que pasarlo ya deprisa. Ya me la suda todo. No me lanzo, que ahora está mal la pared. O lo que mierda sea eso. Último control. Sí, menos mal. Casi me suicido. Venga, esto es el final. Aquí se decide todo. Muérete, muérete. Solo me está dando el a mí. ¡Hala, adiós, burbuja! ¿Cómo estoy hoy? ¿Cómo estoy hoy? Pues... me suicido. Al final me suicido. Venga, claro que sí. Si hoy es el día de los suicidios. Anda, Tina. Ya me está hartando. Me quedo aquí, ya, esperando. No te caigas, encima no te caigas ahora que ya estoy aquí. Qué asco de misión. Adiós. Por fin. ¡Wow! Estas 4 últimas misiones me están dando un asquito muy grande. Venga. Octoamazonas. Lo que faltaba. Lo que faltaba. Parecía esto de las misiones con rodillo fácil. Hasta ahora había sido fácil. Pero vamos, en este último vídeo se están luciendo. ¡Toma! ¡Toma! ¡Oh, oh! Jolín, qué fácil es acabar con las Octoamazonas usando el rodillo. ¡Denme ese escudo! ¡Eh, putita! Me lanza bombas. No sé dónde puede estar, pero por aquí no puedo subir. Sin cinta. Ahí estás. No, eso no quería hacer. ¿Dónde demonios se ha metido? ¡Toma! Esto aquí como los japos. Hasta que no la mate tranquilamente, ahí me quedo escondido. En esta misión perdí varias vidas la otra vez, me suena. Venga, de un disparo te matan. Esto es como el lag de los japos. Ahí este va el pergamino. Me suicido por aquí. Yo ya no tengo escudos. Toma. Escudo, sí. Vale. No sé si hay algo ahí. No. Último control. Las Octoamazonas gordas estas. Es verdad, la técnica esta de los japos es originaria de las Octoamazonas, de tanto ir así, disparo, me escondo, disparo. Son unos copiones estos japos. Total que el tintazuka todo el rato lo he tenido, pero no lo he usado. Ahora, ya está. La misión que parecía más difícil, la más fácil. Ahora sí ha llegado la hora de volvernos a ver las caras con el boss final. Que... no sé si irá con tiempo, porque vi que con el Amiibo del Calamar sí que va con tiempo este boss final. O no sé si todas misiones. Otra vez. ¿Cuántas veces se te ha escapado ya, macho? Vale, no va con tiempo, menos mal. Tercera vez que luchamos. Y será la tercera de al menos 5. Empieza la función. Vale, hay que disparar un poquillo antes de que te mande el puño. Pero si me lo manda a donde no estoy, pues no sé, difícilmente le voy a dar. Aquí de un disparo ya se lo mandas, bien. Toma. Voy a dejar una bomba a ver si hace algo. Oh, vale, tengo que dejarla más tarde. Quiero probar a ver si una bomba le puede mandar el puño. No. Con el rodillo sí que va a ser esto difícil, sí. Toma. sobre todo cuando ya al final de todo te manda la cosa esta que va a soltar ahora deprisa. Toma. Y fin. Ábreme esto ya. Las calamaciñas así disfrazadas para esta época así de Halloween. Perfecto, ¿eh? Empieza a animarse la música. Me encanta la música de las calamaciñas del boss final, pero esta también está chula. Toma. Escudito. Toma. Y toma. Me lo he visto en la cara. Vale, Fire, venga. Esta sí. No me dejes aquí abajo. A ver, mándame tus puñitos aquí. Se ha atrevido a lanzármelos hasta aquí. Vale, ahora me voy demasiado abajo. Dejemos ya de hacer el tonto. Toma. Y toma. Voy a pintar esto un poco. Me mandas ya esto, la bombita está gigante. Adiós. Ah, que me ha dado. Vale. Yo que voy tan lanzado. Ahora sí. Claro que es posible, claro, ya te lo he dicho no sé cuántas veces. Escudo, venga aquí escudos. Ah, vale, que me aparecen bichos por detrás. Toma. ¿Cómo estoy de lanzado? Vale, ya no me deja subir. Me tiene aquí acorralado. Toma, esponjazo. Me estoy tragando todo, ¿eh? Debo tener hambre o no sé. ¿No te gustan las bombas? Pues venga, cómetelas. Que si no soy yo el único que come cosas aquí. Toma, 2 en 1. Las rebajas. ¿Qué? 0 de 2. Venga. Quería mandarle el puño con el globo este, pero ya veo que no es buena idea. Que como tardan un poquito en reventar, pues mejor lo dejamos. Toma. Todo el mundo se muere aquí. ¿Tú de dónde sales? A ver. Ya no sé dónde estoy, dónde me mandan las cosas, dónde aparecen. Es que no tengo ni sitio para huir. No tengo ni sitio para mandarle esto. Es que no me deja hacer nada. Por fin. Si es que ya lo he dicho, con el rodillo es más fácil, o sea, más difícil de lo que parece. Y ahora la bombita, venga. Toma, ahora sí que me ha salido. Venga. Segundo intento. Bien. Wow, cómo se está poniendo la cosa. Y aún queda bastante para el final. Venga. Quiero acabar esto. Me va a costar 4 misiones más que 8 misiones de cualquier otro vídeo. Porque encima de ser misiones difíciles tengo el boss final, que es más largo que cualquier otro boss. No tengo ni espacio aquí para hacer nada. Que mueras. He dicho. Otro... Jolín. Uno y dos. Venga. Aún tengo un tinta azúcar. Este me lo guardo. Suicido. Se ha suicidado. Bueno, pues ahí te quedas, tinta azúcar. Voy a activar el tinta azúcar. Porque sí. Porque no me apetece aquí arriesgarme a nada. Quería matar 3 en 1, pero no he podido. Aquí no hay tregua, ¿eh? Te lanza las bombas seguidísimas. Que no me da tiempo. Y no es el final aún. Está está todo naranja, pero cuando viene tan deprisa o salen los bichos no se puede hacer nada. ¿Cuántas llevo ya? 3, 4. Y que no paso de aquí. Casi, casi me vuelve a reventar en la cabeza. Toma, arrollaos. Wow. Venga, un toque. Adiós, escudo. Bien. Aleluya. Y empieza la gran canción de las calamarciñas. Y vayamos al final. Yo a lo mío, ¿eh? Aunque me disparen 5000 bichos, pero yo a mi canción. Bueno, ahora sí que está esto difícil. Encima con los bichos que van apareciendo. Me pillo el escudo ya. Que me la suda lo que me pongas, que yo a mi canción. Burbujita. Me quedo aquí, que está muy cerca. Venga, ahora sí. Otro escudo. Y aquí ya el tramo final. ¿Ha muerto? Vale. Estoy aquí rodeado. Toma. Hola, abuelito. Deja de no mirar al bicho, que se te escapa. No sé cómo no me ha matado. Vale. A la primera no lo iba a matar, obviamente. pero casi, casi. Me quedo aquí en el borde para que me envíe el tinta azúcar aquí. Ah, me lo envió al centro, qué cabroncete. Venga, final. Mierda, encima. Adiós, burbuja. Ahora sí que estoy solo ante el peligro. Toma, 2 en 1. Fin. Bien. Adiós. Vamos a dejarlo que caiga. Cuando... No, es que se sigue oyendo la canción de las calamartiñas. Fin. Fin. Por tercera vez. Que aún me quedan otras 2 más. Y explotó. Y yo volé de él. Sigo a lo mío, yo sigo a lo mío. Inkling, chico, acabado. El amiibo. Y ya por fin me dan el rodillito. Mi premio. Y ya no me dices ningún mensaje por acabar todas tus misiones. ¿Eso es todo? Pues nada, adiós. Pensaba que me iba a decir felicidades por acabar todas mis misiones o algo así, no sé. La camiseta de los zombies. No sé cómo me aparece esta gente si no juego al Splatoon desde el miércoles. Y bueno, ya, se acabó. Estoy a puntito del nivel 45. Ya toca... Nuevo regalito de Justino. Al siguiente nivel. Vale, no sé qué me ha dicho, no estaba atendiendo. Pedazo dibujo de Tina. Mola. Y el dibujo que es... estaba haciendo yo de las camarciñas para Halloween, no me ha dado tiempo a acabarlo. Ni de casualidad me da tiempo a acabarlo, solo llegué a hacer las cabezas, pues... Bien iba, sí. Espero tenerlo acabado para la semana que viene, así como para el Splatfest y eso. Y bueno, con estas últimas 4 misiones del Inkling chico y el anuncio del Splatfest de Halloween una semana más tarde de lo que debería ser, me despido. Hasta el próximo vídeo. Y bueno, si os ha gustado, revienten el botón de like y suscríbanse. Estoy muy mal, sí. Hasta el próximo vídeo.